big man. I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. And maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Pues mira, este desayuno saludable surgió aproximadamente hace 7 años. Porque pensamos en los estudios que habíamos analizado en las encuestas que el desayuno no estaba bien hecho en el pueblo, en la localidad. Y pensamos que sería buena iniciativa el que, aunque solamente sea un día, pero que los críos desde pequeños aprendieran a saber qué desayuno y qué alimentos deberían de tomar en la principal comida de la mañana, que es el desayuno. Entonces empezamos con una serie de encuestas y posibilidades junto con los servicios sociales para que si tenían idea de que en algún sitio lo habían hecho, pues nos indicaran o nos enseñaran cómo lo podíamos hacer. Y ya en Pamplona lo habían iniciado años anteriores y de esa forma surgió aquí en Valtierra, con la ayuda de los servicios sociales, del centro de salud y por supuesto el ayuntamiento, que es el que nos ayuda con el mobiliario. Hacemos una unidad didáctica sobre la alimentación sana y equilibrada y sobre, les ponemos un vídeo en el que pues, está realizado con niños, en el que pues, nos van explicando qué tipo de desayuno deberían tomar. Y ahí ya les explican los 3 tipos de alimentos que tienen que tomar: lácteos, cereales y frutas, cada uno en su diversidad y en sus diferentes variedades. Lo financia prácticamente el colegio, pero sí que hay empresas que nos suministran gratuitamente alimentos. El aceite de la Boquera de Cadreita pues nos trae aceite para estar en las tostadas, que le saben pues muy bueno. La fruta de Vega Mayor, bueno, de Floret, viene también envasada, troceada y lavada. Entonces les resulta muy cómodo pues abrir la bolsa y comerse la fruta, el plátano. La leche también nos la ponen a un precio más reducido. Y no sé si me dejó algo. Ah, Oikoa, también el embutido nos lo da gratuito. Y luego, pues bueno, ya ves la colaboración de la Pima, que sin ellas pues también sería esto, no se podría realizar. O sea, que se involucra mucha gente. Ya sabemos que nos levantamos con el tiempo justo y nos tomamos muy poco tiempo para el desayuno. Pero lo ideal es que tomen cereales de su diversa variedad. Pueden ser galletas, cereales en copos o puede ser bocadillo, que también lleva el embutido y el pan. Tostadas de pan, que también nos las hace el panadero y nos las trae recién hechas, con aceite. Luego están las frutas, que este año nos ha fallado un poco el zumo de naranja, que lo echamos de menos, pero bueno, eso ya es cosa que no hemos tenido la culpa ninguno de nosotros. Y es plátano y manzana. Y luego están los lácteos, que ahí hay yogur, leche y Nesquik o, bueno, cacao. Y galletas, claro, galletas también nos las dan a muy buen precio. Yo creo que no me dejo nada. Pero sobre todo es que aprendan ellos a servirse y a saber coger qué alimentos deben de tomar cada día. Eso es, hay 3 grupos y eso es lo que tienen que tomar. Pues nada. Pues ahora cierra la camarica y vamos a desayunar.